Uno de los grandes interrogantes que tenemos nosotros en la actualidad es ¿de dónde salió el mal? ¿Y por qué nos tenemos que morir? Ante las circunstancias que vivimos actuales, siempre será una pregunta prioritaria. Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La respuesta breve, brevísima, es que el ser humano ha sido el causante, a través de sus actos, de que el mal y la muerte perduren, permanezcan. Y no precisamente como piensan algunos, aunque ahorita con el texto en la respuesta extensa vamos a introducirnos como en una dialéctica, porque aparentemente provendrían de Dios, pero hay que aclarar. Vamos entonces a introducirnos en este nuevo acercamiento, encomendándonos a la luz y la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a introducirnos en la respuesta extensa y lo vamos a ver a hacer a través de unas lecturas bíblicas donde vamos a encontrarnos a un Dios que es severo, severo. Génesis, busquemos entonces el primer libro de la Biblia que encontramos allí y nos ubicamos en el capítulo 6, versículo 7, con el diluvio. Dice, y dijo Dios, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Primer momento que uno encuentra a un Dios colérico. Ahora pasemos al capítulo 19, ahí en el mismo libro del Génesis, versículo 24, el castigo de Sodoma. El Señor Dios desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal también. Ahora en el capítulo 30, busquemos capítulo 30, versículo 1 y siguientes. Los hijos de Jacob, dice, vio Raquel que no daba hijos a Jacob y envidiosa de su hermana, dijo a Jacob, o me das hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y le dijo, ¿soy yo Dios para negarte los hijos del vientre? Como quien dice, la culpa la tiene Dios de que ella sea estéril. Y después pasamos al Éxodo, el siguiente libro, y buscamos el capítulo 12, versículo 12. Dice, esa noche atravesaré todo el territorio egipcio, dando muerte a todos los primogénitos, escuchen bien esto tan terrorífico, de hombres y de animales, y haré justicia a todos los dioses de Egipto. Ahí tenemos la muerte de los primogénitos por Dios. Y después sigamos también, Josué, más adelante, Josué,
capítulo 7, versículos 2 al 15, un poco extenso. Josué envió gente desde Jericó hacia Ai, al este de Betel, con esta orden: vayan a reconocer la comarca. Fueron, hicieron el reconocimiento, y al volver dijeron a Josué: no hace falta que vaya toda la tropa, basta con unos 2.000 o 3.000 para conquistar la villa. No canses a toda la tropa en este ataque, que ellos son pocos. Y así pues sigue toda la conquista de la tierra de Canaán. Y pues esa conquista no fue con un diálogo. Después, Jueces capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: en todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Bueno, ahí tenemos entonces más testimonios. Segunda de Samuel, el libro de Samuel en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 15, con el hijo de David. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al hijo de la mujer de Urías, que él había dado a David, y cayó gravemente enfermo. Lo hirió. Y después Primera de Reyes también. Primera de Reyes, capítulo 11. Vemos otros más textos de esos difíciles de digerir, que pues ciertamente son un poco pesados. Capítulo 11, versículo 9 y siguientes. El Señor se encolerizó con Salomón, se puso bravo, porque había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esa orden, porque como tenía tantas concubinas, entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel en el pacto y en los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos y dárselo a un siervo tuyo. Y así también tenemos otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice: cuando los sirios bajaron hacia él, Eliseo oró al Señor: deslúmbralos. El Señor los deslumbró, los dejó ciegos, como pedía Eliseo, y este les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y se los llevó a Samaria. Ahí tenemos entonces como estas situaciones de males en la humanidad, pero también tenemos situaciones de males como naturales. Especialmente, por ejemplo, con las plagas, capítulo 21 del libro de los Números, en el versículo 6. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Y así también en Primera de Reyes, que ya la habíamos visto, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y si Elías el tesbita, hijo de Ahab, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo. En estos años no caerá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Ahí está pues entonces como una cantidad de textos, pues son algunos. Seguramente hay más, yo no los leeré pues como por el tiempo. Pero aparentemente encontramos a un Dios que es severo, que es colérico, que envía catástrofes, que envía males, que genera entonces como el mal. Esa es la percepción primera que encontramos. Pero si nos vamos, por ejemplo, también al libro de Isaías, al libro de los profetas, buscamos Isaías, vamos a encontrar dentro de la misma Biblia, ¿no? Capítulo 45, encontramos que, en el versículo 7, que dice: yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Entonces ya empieza a generarse que sí, puede que en un primer momento sea el artífice del mal, entre comillas,
pero también es el Señor de la paz, es el artífice de la luz, es el Señor. Miremos lo que dice Oseas en el capítulo 6, Oseas capítulo 6, versículo 1. Vamos a volver al Señor, Él nos despedazó y Él nos sanará, Él nos hirió y Él nos vendará. Entonces hay esa conciencia de que hay que remitirnos al Señor, porque si en un primer momento se piensa que sea el generador del mal, pues también será el generador del bien. Y con el Salmo 88 se amplía un poco más la perspectiva. Dice en los versículos 15 y siguientes: ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? La conciencia del judío. Desde niño fui desgraciado y enfermo, me derrumba tu terror y delirio, pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido, me rodean como las aguas todo el día, me envuelven todos a una. Alejaste de mis amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Entonces, ¿por qué razón encontramos a un Dios que la toma con el pueblo, que se encoleriza con el pueblo, que la tiene con el pueblo, como decimos, que tiene como esa... ¿Por qué esta imagen como tan fuerte en los libros del Pentateuco y en los libros históricos? Recordemos que para el tiempo en el cual fueron escritos todos estos libros, las ciencias humanas, las ciencias naturales, pues no se habían desarrollado tanto como ahora. Ahora, hay otro argumento de peso mucho más grande, y es que el judío como tal es muy primario, en el sentido que él todo lo refiere a Dios. Entonces, si le pasa algún mal, es porque Dios lo envió. O si le pasa algún bien, es porque Dios lo concedió. Entonces, se pasaba del orden natural de las cosas inmediatamente al orden sobrenatural, y lo referían entonces a él. Todo lo que me sucede proviene de él. Nosotros ahorita, pues, con el avance de las ciencias, ya argumentamos de una forma diferente, pero en su tiempo el pueblo tenía esa concepción, que quizás es una virtud que nosotros hemos perdido, porque ya ahorita ni siquiera los bienes o los males los tenemos como pensados en origen divino. Con Jesús entonces la situación cambia un poco, aunque pues con cierta novedad, porque pues como judío entendía toda esta realidad. Ya Jesús dice: Dios no manda males a nadie. No es que lo diga directamente, pero sí lo hace de una forma pedagógica a través de ejemplos. Por ejemplo, una buena forma de poder entender esto, ¿cuál sería? Que el Señor, cuando le llevan los enfermos a curar, Él cura a todos, no importa los antecedentes. Creo pues que me hago entender mejor así, porque quizás de pronto podría ser: es que esto proviene de Dios, entonces yo no lo puedo curar, o esto es una cosa del hombre, causada por el hombre, y yo tampoco la puedo curar. O Jesús entonces, de una forma como pedagógica, hace que todo se vaya transformando, aún hasta esa misma realidad de muerte que hasta el momento no tenía como una respuesta. Busquemos el libro del Evangelio de Juan, capítulo 9. Y en el capítulo 9 encontramos, en los primeros versículos, encontramos: al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién tuvo la culpa de que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús le contestó: Ni él ni sus padres. Está ciego para que se manifiesten en él las obras de Dios. Ahí pues está también toda esa realidad generacional que todavía a veces nosotros conservamos y que creemos que a nosotros nos está pasando cosas porque nuestros papás cometieron alguna falta, y entonces que tenemos que entrar en un proceso de no sé qué. Pues ya hasta el mismo Jesús nos hace entender que no es culpa de nuestros antepasados, sino que es una medio, una forma para que manifieste la gracia y la misericordia de Dios a través del restablecimiento físico de su visión. También busquemos en el libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 13, versículo 4 y 5.
Dice aquí, por ejemplo, con la ruina. En aquel momento se presentaron, desde unos versículos anteriores, algunos a contarle que Pilato había mezclado la sangre de los judíos, de los galileos, con la de las víctimas que ofrecían. Jesús les enseñó: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás porque acabaron así? Les digo que no, y si no se enmiendan, todos ustedes perecerán también. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se enmiendan, todos ustedes también perecerán. Entonces ahí está pues como ya la profundización de Jesús a través del conocimiento de Dios y de la profundización en las Escrituras de la causa del mal. No es que hayan sido, o es que hayan heredado, o es que se les haya enviado. Más bien es que la persona misma, si no se enmienda en su proceder, generará más mal y por ende la muerte. Y escuchemos un texto clásico que ha hecho que se genere entonces una confusión grandísima en las mismas traducciones. Busquemos el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Versículo 29. 10, 29. Escuchen. Es un texto precioso. Dice: ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo caerá al suelo sin que lo disponga su padre. Como quien dice, ninguna, ni siquiera el animal más pequeño o insignificante cae al suelo sin que Dios lo quiera. Esa es la traducción que nosotros tenemos en las Biblias. Pero cuando nos vamos al texto griego como tal, allá en el 29, dice: quizás no dos pájaros o dos tórtolas no se vendan por un asno. Si bien, dice entonces el texto, uno solo de ellos no caerá en la tierra. Y escuchen bien aquí, que es donde está la confusión, porque es una frase como incompleta aparentemente. Dice: ni uno solo de ellos caerá a la tierra sin su padre. Normalmente las Biblias ponen ahí otro verbo y dicen: sin que lo quiera su padre, sin que lo disponga su padre. Pero aquí no está ese verbo, no aparece por ninguna parte. Entonces dice: ni uno solo de ellos caerá sobre la tierra sin su padre. Para decir que no es que el padre disponga que el animal muera o que caiga, sino que es que el padre acompaña la caída del animal. Sin su padre, es entonces no caerá a tierra sin que lo acompañe su padre. Entonces no es el generador del daño, del mal, de la circunstancia negativa. Antes, por el contrario, a través de este texto de Mateo nos está diciendo, antes en esas circunstancias adversas, Dios nos está acompañando. Ahorita en esta pastoral de la esperanza, a través de lo que serían las misas de Ezequiales, y toda la realidad de la muerte que vivimos a diario, especialmente nuestros seres queridos, ante la pandemia que vivimos, es el momento para hacerles entender que así como las personas sufren, Dios sufre. Así como las personas lloran, Dios está llorando. Así como las personas ven caer, Dios también ve caer. Ahora, lo que pasa es que Dios respeta. Una de las cosas pues que Dios ha tomado en su decisión desde el comienzo de la creación es respetar la libertad del hombre y especialmente respetar el orden natural de las cosas. La naturaleza tiene vida por sí misma y Dios, por eso cuando surge algo así como extraordinario en el orden natural de las cosas, nosotros lo llamamos milagro, porque es Dios que interviene, pero lo hace para mostrarse y para mostrar una enseñanza, un contenido diferente al que pensamos.
Porque precisamente cuando lo buscamos es para que nos haga un milagro y no nos sucede, y por eso perdemos la fe. Porque Dios está buscando es nuestra salvación, y muchas veces hasta la misma muerte puede ser un camino para ello. En todo caso, leyendo el Antiguo Testamento y en contraste con el Nuevo, nos damos cuenta que muchos cristianos tienen una imagen negativa de Dios. Y la imagen es el responsable de todos los males. Tanto así que normalmente en nuestro argot, en nuestra forma de hablar, nosotros transmitimos todo ese contenido. Decimos, es que hoy era el día en que tenía que morir. Como si Dios del cielo jugara los dados arriba, determinando qué persona a través de una ruleta va a morir hoy. Y que se sintiera un placer y un gusto en quitarle la vida a una persona porque sí. O igualmente, hay que aceptar la voluntad de Dios como si Dios hubiera mandado la muerte. O igualmente, es que hizo algún mal y tenía que pagarlo. O igualmente, su familia o sus antepasados. Y algunos que creen hasta la reencarnación, entonces hablan también de eso, ¿cierto? Dicen que en una vida pasada fueron y entonces ahorita tienen que, etcétera. Son cosas pues que están dentro de nuestro lenguaje y que se expresan. Y que a veces, pues, aunque quizás de pronto muestran una falta como de explicación o de contenido ante las circunstancias que están viviendo, en el fondo hacen mucho daño, porque eso queda como en la conciencia de la persona. Busquemos, por ejemplo, el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría nos trae a nosotros como algunas enseñanzas con respecto a esto. Dice en el capítulo 1, versículo 13, dice, Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Escuchen bien esto tan hermoso. El libro de la sabiduría escrito en un momento de mucha agitación intelectual, de un momento de discernimiento, de un momento filosófico, de un momento en el cual, por ejemplo, los jóvenes estaban perdiendo sus tradiciones y estaban ya están como muy influenciados por la filosofía, por este conocimiento, por la gnosis. Llega y nos habla entonces el libro de la sabiduría hermosamente diciéndonos, Dios no hizo la muerte ni se goza destruyendo a su creación, porque antes, por el contrario, Él sufre, aunque muchas veces otro argumento de peso sea, es que Dios hace sufrir a los que ama. Quizás que los ponga en prueba, pero no, pero que los haga sufrir. Porque si el amor, pues, ¿cómo va a ser compatible con el sufrimiento? O igualmente cuando decimos, Dios aprieta, pero no ahoga. Por eso ya son cosas, pues, que están dentro de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario, de nuestra forma de pensar, pero que en el fondo van generando inconscientemente una mentalidad tortuosa que hace que la persona, como consecuencia de todo lo que vive, se enoje con Dios, pierda la fe y se aleje de la iglesia. Entonces, ¿de dónde sale el mal? No viene de Dios, viene del mal uso de la libertad del hombre. Viene de nuestras malas decisiones, viene de nuestras equivocadas actuaciones. Nosotros somos los generadores de ese mal y por ende de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, porque es que nosotros creemos en la vida eterna, la muerte es la separación de esa comunión con Dios. ¿Qué es posible el infierno? Cuando la persona le dice a Dios consciente y decididamente no. Muchas cosas entonces pudieron haberse evitado con el paso de los años, si las personas hubieran asumido su responsabilidad. Pero lastimosamente la tendencia del ser humano es a obviar, a evitar, a camuflar, a ocultar su responsabilidad, porque no se quiere ver como señalado. Busquemos el Evangelio de Mateo nuevamente, en el capítulo 5. Versículo 45. Escuchen lo que dice. Por lo tanto, amen a sus enemigos, recen por los que les persiguen,
para que sus hijos, para ser hijos de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Hermoso, sobre malos y buenos. Ya los malos y los buenos son aquellas personas que obran la maldad o que son garantes del bien, personas que viven la justicia misericordiosa o los que actúan con injusticia llevando al rencor y a la venganza. Ahí les dejo entonces esta inquietud tarea, es decir, de que tenemos que cambiar un poco el lenguaje con el que expresamos a veces nuestras emociones, que recordemos que tenemos a un Dios que no es impasible, es decir, un Dios que no sufre, es un Dios cercano, es un Dios amoroso, un Dios que llora, un Dios que se entristece, seguramente por las situaciones actuales será un Dios que está acongojado, que podrá hacer mucho, sí, pero lo hace a través de nosotros, y lo hará a través de nosotros, y que intervendrá milagrosamente también, porque lo hemos visto, pero que Él trata de respetar la libertad y el curso de la naturaleza, de la historia, para que nosotros libremente podamos llegar a Él y amarlo como Él libremente nos ha escogido y nos ama. Próximo encuentro, vamos a internarnos un poco en esto de los 12 apóstoles o cuántos apóstoles, porque a veces aparecen más. Bueno, bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hasta un próximo encuentro y que Dios me bendiga.